Seguramente vieron el episodio especial de Motor Show TV en el que hice dos extensas pruebas de manejo en la ID.4, la SUV eléctrica de Volkswagen. En ambas demostraciones manejé por rutas muy largas, ida y vuelta de norte a sur, para comprobar las distancias que la ID.4 puede recorrer sin la necesidad de recargar sus baterías. Con un alcance de recorrido máximo de 270 millas, la ID.4 pudo cubrir muy fácilmente esos viajes tan largos. Una de sus cualidades que pude comprobar temprano en el primer viaje fue su impresionante capacidad de regenerar electricidad. Y es que la ID.4 tiene un sistema que atrapa la energía que se libera según se aplican los frenos y la que genera con su propio rodaje. ¿Vieron el reportaje que salimos desde San Juan en dirección sur y llegamos a la cima de la cuesta de Caguas a Cayey con un 84% de la carga de la batería y un alcance de recorrido de 203 millas? Eso cambió de una manera muy sorprendente cuando bajamos toda la cuesta que lleva de Cayey a Salinas. Perfecto, pues ya bajamos la cuesta, ya estamos en el área del albergue olímpico en Salinas. Y la lectura aquí es que tengo un alcance de recorrido de 211 millas y un 80% de la batería. O sea que tengo más alcance de recorrido que cuando comencé la cuesta. Y eso, my friends, es idéntico a ir en un carro de gasolina y terminar la cuesta con más gasolina que cuando la comencé. Suena imposible, pero con el sistema de regeneración de la ID.4 es real. En otra parte de la ruta les conté sobre las configuraciones de la Volkswagen ID.4 y sobre su potencia. Viene de tracción trasera y también con tracción en las cuatro ruedas u all-wheel drive. Los modelos de tracción trasera cuentan con 201 caballos de fuerza y los de all-wheel drive 295. Igualmente, el alcance de recorrido varía de acuerdo al modelo, hasta 270 millas en los modelos de tracción trasera y 250 en los de tracción en las cuatro ruedas. Todos los modelos y configuraciones de la ID.4 están disponibles en los tres concesionarios de Volkswagen en Puerto Rico: Flagship Volkswagen Bayamón, Volkswagen Kennedy en San Juan y Flagship Volkswagen Ponce. Y en los tres pueden solicitar un test drive. La transmisión se opera por un selector muy interesante. Algo bien interesante en la ID.4 es algo tan sencillo como la palanca de cambio. Y es esta pieza que en sí no es una palanca, sino que es más bien un selector. Si usted quiere poner el vehículo en drive, le da para el frente. Si lo quiere poner en reversa, le da hacia atrás. Y si quiere ponerlo en park, hunde este botón. Y entonces fíjense, tiene una gran lógica, porque si usted quiere ir hacia el frente, le da drive y la mueve hacia el frente. Si quiere dar reversa y por ende moverse hacia atrás, pues la palanca se mueve hacia uno, o sea, hacia la parte trasera del vehículo. Súper interesante. Típico de Volkswagen, el manejo se inclina hacia lo deportivo y debido a la tracción en las cuatro ruedas más la ubicación de las baterías, ese manejo es considerablemente más ágil y seguro. Y es que las baterías están instaladas en la parte baja de la carrocería. Eso automáticamente baja el centro de gravedad de la ID.4 y, como les he explicado en muchas ocasiones, mientras más bajo es el centro de gravedad, mayor es la estabilidad del auto. Y eso instantáneamente se traduce en un manejo más estable, más preciso y más seguro. Además, la ID.4 tiene 5 modos de manejo: Eco, Comfort, Sport, Traction y Custom. Y el Traction aumenta el grado de seguridad, especialmente en carreteras de curvas o mojadas. Por su parte, el modo Eco aporta a maximizar la eficiencia de la batería y el Sport extrae el máximo nivel de potencia. Entre otros equipos de seguridad, todas las ID.4 tienen sistema de frenado automático de emergencia con detección de peatones y de vehículos en movimiento, cruz control inteligente y adaptativo, y sistema de corrección en caso de que el conductor no se percate de que se está saliendo del carril. Todos estos equipos más la rigidez de construcción le valieron a la ID.4 la máxima clasificación de 5 estrellas de la Agencia Federal de Seguridad en la Carretera, la NHTSA. Vamos con el diseño. De frente tiene un diseño bien atractivo, que lo que predomina es la combinación de las luces. Ustedes se fijan, las luces por dentro tienen estos reflectores que convergen en esta línea lumínica, que entonces cruza todo el frente y vuelven a unirse acá, o sea, creando
una sola línea bien uniforme. También está el logo de Volkswagen en el medio, que fue rediseñado hace unos pocos años. O sea, no rediseñado del todo, porque siempre ha sido un logo tan y tan y tan bien creado, tan y tan bien diseñado, que siempre ha sido el mismo. Solo que ahora es bidimensional versus tridimensional como era antes. Entonces vamos ahora al diseño lateral. Vemos aquí esta placa bien atractiva. Me ha gustado mucho este detalle y también lo tienen otros modelos de Volkswagen, que aquí está el modelo específico dentro de la línea. Por ejemplo, aquí es una Pro S All-Wheel Drive, como la que estuvimos probando. Llega hasta aquí y entonces tiene unas líneas bien fluidas. Por ejemplo, comienza aquí y va a atravesar todo el vehículo hasta la parte trasera, poniéndose más ancha acá, uniéndose entonces con esta mica negra, piano black, en la compuerta trasera. Otra vez tenemos la temática de las líneas continuas. Vemos los focos aquí, pero entonces son continuos hasta el otro lado. O sea que tanto al frente como atrás, los elementos lumínicos atraviesan toda la parte frontal o la trasera. Y para que esos elementos luzcan aún mejor, esas franjas y los emblemas son lumínicos. Encienden en conjunto a las luces principales. De noche se ven espectaculares. Otro gran atractivo de la ID.4 también tiene que ver con franjas lumínicas y está en los interiores. Algo que me ha encantado aquí en los interiores de la Volkswagen ID.4 es que el color de las luces de ambientación interiores tienen que ver con el modo de manejo que uno está utilizando. Vean esto. Vamos aquí a activar los modos. Estamos en el Eco y la luz de ambientación se torna azul. Si vamos al modo Comfort, la franja con la luz de ambientación se pone gris, poco más tenue. Si vamos al Sport, adivinen de qué color se va a poner. Rojo, rojo intenso, porque ese es el color oficial de la potencia de un automóvil. Y entonces, si pasamos al modo tracción o traction, pues ahí también se pone un color azul un poco más fuerte. Y si vamos al custom, la ambientación se torna amarilla. Un detalle bien, bien interesante, bien bonito del interior de la Volkswagen ID.4, que incluso tanto en pantalla como en las luces de ambientación. Hay muchísimos otros equipos muy interesantes en la ID.4, como el sunroof panorámico, los múltiples conectores USB y el cargador inalámbrico de teléfonos, los aros deportivos de 20 pulgadas y la amplitud del área de carga con compuerta eléctrica. Y hablando de amplitud, también la hay en el asiento trasero. Otra gran ventaja de la naturaleza eléctrica de la Volkswagen ID.4 es que su piso es completamente plano, tanto al frente como atrás. Y eso lo que crea es un espacio mucho más cómodo, con un mejor espacio para las piernas, especialmente para el pasajero que va en el centro, que tiene esa parte ahí plana y por ende va mucho más cómodo. Me impresionó mucho otro equipo de la ID.4 que tiene que ver con la comodidad. Llevo casi todo el día manejando la ID.4 y algo que he notado, especialmente ahora que ya estoy de regreso, es la comodidad de los asientos. O sea, usualmente cuando uno está así casi todo el día sentado, el cuerpo lo siente. Y he ido cómodo durante todo el viaje. Y es que además de que los asientos son muy confortables y también tienen un buen soporte lumbar o de la espalda baja, también hace masaje. Tiene unos controles aquí por el lado del asiento, uno lo activa y va dándole masajitos a la espalda. O sea que además de que el asiento es cómodo de por sí, pues tiene esa cualidad adicional de hacer masaje. Pues ahí la tienen, my friends, la ID.4, la eléctrica de Volkswagen, un vehículo que ofrece un buen espacio de carga, buen espacio para 5 ocupantes, tecnología, un manejo seguro y divertido y un gran alcance de recorrido que les permitirá hacer viajes largos por toda la isla. Ay, que muchos carros lindos, esto me asusta. Disimula que no noten que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues para eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva.
Imagínate si no nos tuviera. Y aquí nos vamos bien asegurado, ya sea en un carro nuevo o uno usado. Y yo con el mejor me aseguré, seguro múltiple a mi nuevo bebé. Descubre el servicio móvil de Volkswagen Kennedy San Juan. Técnicos altamente experimentados de Volkswagen listos para asistirte donde estés. Tenemos el mayor inventario de piezas originales y estamos emocionados de anunciarte nuestras nuevas facilidades próximamente. Mantente fiel a los originales con más de 35 años de experiencia en la marca Volkswagen. Para más información y detalles, no dudes en llamarnos al 333-0668. Volkswagen Kennedy San Juan. Tu Volkswagen en las mejores manos. La línea Porsche 911 acaba de crecer aún más con dos nuevos modelos. El Super Radical 911 Dakar, que ya les mostré cuando fue presentado en el Auto Show de Los Ángeles, y el 911 Carrera T. Simultáneo con el debut de estos modelos en el Auto Show, Porsche organizó una prueba de manejo del 911 Carrera T para los medios latinoamericanos. Para iniciar la prueba, Porsche nos citó bien temprano en la mañana en el estacionamiento subterráneo del hotel en el que nos estábamos hospedando y desde allí subiríamos a las montañas que rodean a la ciudad de Los Ángeles. Luego de que sus ingenieros nos explicaran todos los atributos del carro y nos mostraran mapas de la ruta por la que estaríamos manejando, nos montamos en nuestras máquinas, salimos de las profundidades del estacionamiento, atravesamos la ciudad, recorrimos varios de los expresos californianos, famosos por sus grandes tapones. Pero, afortunadamente, también hubo tramos despejados en los que pudimos correr libremente en nuestros 911 Carrera T. Hasta que por fin entramos a las carreteras de montañas. Tanto en los expresos como en las restantes carreteras de curvas, el Carrera T mostró una inmensa agilidad para adaptarse a todas las condiciones y topografía. Y a este punto ya se estarán preguntando, ¿en qué exactamente consiste el 911 Carrera T? Pues aquí estamos presentándole el 911 Carrera T. Y es muy posible que ustedes recuerden que aquí en Motor Show TV les haya mostrado otro modelo dentro de la línea de Porsche que tiene la letra T. Esa nomenclatura, cuando usted la ve en un modelo de Porsche, esa T significa Touring. O sea, que es un vehículo que está hecho para que sea más deportivo de lo que ya de por sí son los 911. Van a ver aquí, en la parte baja de la carrocería, está la identificación de la T y también la van a ver en la parte trasera del vehículo. Lo que busca Porsche con estos modelos, con los T, es una experiencia deportiva lo más pura posible. Y para ello, lo que hace es que elimina peso del carro. Por ejemplo, de este vehículo, los 911 tienen un asiento trasero pequeño, este no lo tiene, ahí economizan peso. Y entonces, entre otros detalles dentro del vehículo, han economizado tanto peso que bajaron 35 kilos. Estamos hablando ahí aproximadamente de 70 a 80 libras, que es una cantidad bastante significativa. Entonces, otros cambios para que el carro sea más deportivo aún están en la suspensión. Veníamos desde Los Ángeles, desde la ciudad, desde el centro urbano, y hemos manejado por estas carreteras de curvas, son decenas y decenas de millas, y el carro se agarra sumamente bien a la carretera y a esas curvas. Y de eso se trata un 911, más todavía un 911T. Mientras aún estábamos en esa parada, irrumpió en escena un veloz unicornio italiano y logré cazarlo con la cámara. Un Ferrari 348 Spider. Pero regresando al 911 Carrera T, su reducción en peso hace una diferencia muy grande. De eso mismo iba hablando con mi compañero de muchísimas pruebas de manejo alrededor del mundo, el costarricense Armando Calderón. Andrés, ¿qué te ha parecido? Lo conversábamos ahora, la diferencia que hacen 35 kilos. Pensábamos que íbamos a recibir un auto con sensaciones muy parecidas a los 911 que hemos manejado en otros eventos y realmente es muy notorio la diferencia. Eso es así, yo esperaba por 35 kilos solamente, yo creía que no iba a haber tantísima diferencia, pero la hay. Desde el primer momento en que manejé el vehículo aquí en esta carretera de curva, inmediatamente
pues sentí la diferencia en peso y en agilidad. Es un carro que se siente muy, muy ágil, se agarra muy bien a las curvas, y eso gracias a no solamente a la reducción de peso, sino también a que es un centímetro más bajito que el 911 regular. Y eso, pues, al bajar el centro de la gravedad, automáticamente le da mucha, mucha más estabilidad al vehículo. Y esa estabilidad, pues, se siente cuando uno está manejando una carretera de curvas como esta. Y estábamos mal acostumbrados a la extraordinaria PDK, la automática de 8 de Porsche. Nos ponen esta de 7, que era toda una incógnita. Yo ya había manejado manual, creo que vos también, pero hace rato no lo hacía. Y también punto altísimo, ¿no? Es cierto. O sea, la transmisión manual es algo que es un arte que desafortunadamente se está perdiendo. Ya cada vez son más y más los automóviles con transmisiones automáticas, a tal nivel de que ya no hay carros exóticos con transmisiones manuales. Y de verdad que es muy, muy acertado de parte de Porsche el incluir la caja manual de 7 velocidades. No es una opción que muchos clientes escogen, pero con todo y eso Porsche la ha retenido y sigue ofreciéndola, y eso es muy acertado. Muy bien, pues ya les he hablado bastante sobre la significativa reducción de peso, la ausencia del asiento trasero, la transmisión manual y la gran agilidad en curvas. Pero todavía no les he contado sobre su potencia. Al crear el Carrera T, Porsche utilizó el mismo motor del primer modelo de toda la línea 911, el 911 Carrera. Estamos hablando de un motor boxer biturbo de 6 cilindros, 3.0 litros, 385 caballos de fuerza y un torque de 331 libras. El arranque de 0 a 60 es de 4.4 segundos con la transmisión manual de 7 velocidades, o de 3.8 segundos si se opta por la transmisión automática PDK. Sí, porque también está disponible en el Carrera T. La velocidad máxima es de 182 millas por hora. Al estar basado en el Carrera, pero no tener los lujos y otros equipos del Carrera S, el Carrera T se convierte en el segundo modelo de toda la línea 911. Porsche lo posicionó justo entre el Carrera y el Carrera S. Pero hay otro elemento más que aporta a la experiencia de pureza del Carrera T, y es que para economizar aún más peso, Porsche le incluyó a la carrocería menos materiales aislantes de ruido. Por tanto, no solo pesa menos, sino que el sonido del motor es mucho más notable dentro de la cabina. Y para cualquier entusiasta de Porsche, eso es música. Es el soundtrack que crea una conexión más cercana con la carretera y con la que uno se disfruta aún más el salir a manejar por el simple gusto de salir a manejar. Pues ya lo saben, my friends, a la amplísima selección de 23 modelos de la línea 911 se le unen dos variantes más: el 911 Dakar para una experiencia off-road muy radical y el 911 Carrera T para la experiencia más pura de lo que es un genuino carro deportivo. Inicio intuitivo en el ID4 completamente eléctrico. Todo está en los detalles. Volkswagen. Terminar mi cobertura del Auto Show de Los Ángeles, entonces extendí mi estadía acá en California para venir a la ciudad de Pasadena a visitar a varios familiares que tengo aquí, pero llevo 25 años visitándolo, por supuesto, no consecutivamente,
Y en esos 25 años que venía acá a Pasadena, nunca había caído en cuenta que es aquí donde se inició la banda Van Halen. Los hermanos Alex y Eddie se criaron aquí en Pasadena. Ellos vinieron de Holanda, pequeños, como de 7 u 8 años, y se criaron aquí. Así que, como hago en algunas ocasiones, luego de mi cobertura automovilística, a veces hago peregrinajes rockeros. Una vez fui, estaba en París, la única vez que he ido allá, y fui y busqué el museo, pero en el cementerio donde está enterrado Jim Morrison de los Doors. Entonces, en otra ocasión en Nueva York, he documentado el Hotel Chelsea, donde muchísimos rockeros y escritores se hospedaron en muchas ocasiones. Y también en Nueva York visité una vez la esquina de la calle 23 con la Octava Avenida, donde Kiss fotografió una de sus carátulas, Dress to Kill. Entonces, pues, si estoy aquí en Pasadena y por fin caí en cuenta que es la ciudad donde se criaron los hermanos Van Halen, pues dije, vamos a buscar la casa y allá vamos. Por lo que vi en la web, ya estoy bastante cerca, porque la información que tengo es que ellos vivieron, se criaron en la calle Las Lunas con la calle Allen. Esta es la Allen y esta próxima creo que es Las Lunas. Por lo que vi en el mapa en la web, pues estoy bastante cerca. Y sí, efectivamente, esta es la calle Lunas. Así que vamos a buscar la casa. Y efectivamente, esta es la calle Las Lunas. Busquemos ahora la casa donde ellos se criaron, en la 1881. Y por lo que he estado mirando así de lejos, aquí las casas brincan un número. O sea, esta es la 1811 y lo que vi de lejos, esta es la 1821. O sea, que brincan de 10 en 10. Pero nada, está bien interesante. Fíjense, esta es la calle donde los hermanos Alex y Eddie se criaron, llegaron aquí de 7 años, aquí vivieron su adolescencia, aquí fue donde desarrollaron su gusto por la música, aunque ya la tenía, pues su papá tenía, le gustaba la música. Ellos se mudaron desde Holanda directamente para acá, para Estados Unidos, a Pasadena. Y por lo que tengo entendido, ellos llegaron aquí con solamente $50 y un piano. O sea, que eran una familia de músicos, pero está bien entretenido ver esta calle tan bonita. E imaginarse a los hermanos Alex y Eddie, todos sus panas rockeros flacos aquí corriendo patinetas. Esta es la calle. La calle muy linda. Porque estamos llegando. Ya estamos aquí en una casa que es la 1861. 1871. Y la próxima debe de ser la residencia, la ex residencia Van Halen. Vamos a verla. Esta misma es, tal y como la había visto en la web. No se ve el número. Sí, está ahí en la puerta. 1881, casi no se ve. Y esta es la casa donde se criaron los hermanos Eddie y Alex Van Halen. Aquí traían a sus panas para practicar música. El peregrinaje no termina con esto, no termina con la casa. Pues tengo entendido que por la calle donde yo venía, por la Allen, hay una taberna en la que Eddie raspó en cemento fresco, escribió el nombre de Van Halen. Así que vamos para allá. Antes de ir para allá, pues sí que quiero darles un dato más. Y es que aquí, cuando Eddie Van Halen murió, mucha gente también hizo peregrinaje acá, pero peregrinaje de luto. Mucha gente llenaron estas barandas y la acera, la llenaron con flores y rindieron sus tributos a Eddie Van Halen. Bueno, pues vamos a buscar la barrita a ver si encontramos el autógrafo de Eddie en el cemento. Vamos allá. Pues aquí creo que llegué. Como les dije, estoy en la calle Allen y esta es la Villa, o Villa,
Y por lo que leí en la web, el autógrafo de Eddie Van Halen, cuando todavía no era famoso, está por uno de estos negocios. Bueno, aquí está la licorería. Aquí era donde venía a comprar la cerveza y el malt liquor. Así que debe de estar en alguno de estos puntos por aquí. Vamos a ver, aquí tengo que ir caminando, mirando hacia el piso, buscando entre todas estas manchas de chicle. Ok, ya pasé la licorería y no la veo todavía. Vamos a ver. Ok, aquí está el primero. Aquí dice van solamente. Esto supuestamente, quienes lo dibujaron ahí fue Eddie Van Halen. Y entonces, ok, aquí está más claro. Aquí pues alguien le hizo un tributo ahí bien bonito. Lo dibujaron con pintura en aerosol. El logo ya marcado, pero esto es algo bien moderno. Esto se nota que se hizo hace poco. Y entonces aquí también escribieron Van Halen, así que debo estar bien cerca de la parte donde él escribió Van Halen completo. Vamos a ver, mírenlo aquí. Encontramos ya, my friends. Mírenlo ahí. Ahí fue, en este lugar, en esta esquina de la avenida Allen con la calle Villa, un poco más arriba, antes del próximo bloque. Pues pueden encontrar, si algún día vienen de visita a Pasadena y quieren perder el tiempo como lo he hecho yo haciendo esto, pero está interesante, me ha gustado. Pues lo pueden encontrar aquí, un jovencito Eddie Van Halen escribió en el cemento fresco su apellido, y ahí estoy seguro que no se refería a su apellido, sino se refería a la joven y nueva banda que había formado con su hermano Alex. El que está acá, que solamente dice van, supongo que dice van solamente. Lo más seguro, vinieron los policías y lo vieron escribiendo y se fue corriendo. Le dio tiempo a escribir el que dice Van Halen y el segundo pues no le dio tiempo, asumo yo. Bueno, my friends, pues reportando desde Pasadena, California, Andrés O'Neill en un peregrinaje rockero para Motor Show TV. Nos vemos.